Vamos con más información, Abraham. Sí, así es, este secuestro que se dio en Ciudad del Carmen de un empresario naviero, Ricardo Hernández Moreno, de 35 años de edad. Pues bueno, la Fiscalía del Estado informó a través de su comunicado de prensa de que se dictó auto de formal prisión. Le voy a leer el comunicado que envió la Fiscalía del Estado hace unos momentos, en donde, pues bueno, dan a conocer este hecho el día de hoy en este auto de formal prisión por privación ilegal de libertad. La Fiscalía del Estado confirmó que las pruebas aportadas a través del fiscal fueron suficientes para que el juzgado primero del ramo penal del segundo distrito judicial dictara auto de formal prisión en contra de el inculpado de iniciales de FJB, comprobable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro asentado en el expediente 5315-2016. Cabe destacar que de encontrarse culpable podría alcanzar una condena de 50 hasta 90 años de prisión. Asimismo, se informa que por tratarse de un delito grave, el imputado no alcanza beneficio de libertad bajo caución y se encuentra sujeto a proceso en el Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen, Campeche. Como se recordará, la mañana del 18 del mes de año en curso, todos sujetos sin al Colegio Hispanoamericano, ubicado en la Avenida del Mar, por Avenida Nardos de la Colonia Bilbao, en Ciudad del Carmen, donde con lujo de violencia secuestraron a un empresario naviero y se llevaron una camioneta X-Trail Nissan color blanca y la trasladaron a su casa, donde fue a una casa de seguridad en la Colonia Potreros, donde fue hallado esta persona que, pues fue secuestrada. Y que le comento de antemano los datos: el Chicote es una persona identificada por la Secretaría de Seguridad Pública como un sicario de un grupo delictivo ya identificado en la isla, y que se trataba de, pues bueno, el robo de diésel que se continúa. Jiménez Bautista Darwin, alias el Chicote, pues va a ser procesado y podría alcanzar una pena de hasta 90 años de prisión por el delito de secuestro después de secuestrar a Ricardo Hernández Moreno, de 35 años de edad. Esto fue el pasado 18 de enero, como bien le informamos puntualmente, pues bueno, auto de formal prisión en el penal de San Francisco, del penal de Ciudad del Carmen. Bueno, vamos con otra información, y fíjate que el día de hoy se plantaron moradores del Mirador. Recordará que meses pasados el diputado Eliseo Fernández Montúfar había hecho algún acercamiento con ellos para tratar de resolver el problema este de la Comisión Federal de Electricidad, del adeudo que se tenía, de los diablitos piratas y el robo de energía eléctrica. Y bueno, pues el día de hoy se acercaron a Palacio de Gobierno y también a las inmediaciones del Congreso del Estado para tratar de platicar con su diputado. Y bueno, vea usted lo que dijeron los moradores, porque todavía parece que no hay solución a este conflicto. Escuchemos lo que dijeron. Estamos pidiendo sobre la luz y el agua, pero la luz porque nos van a cortar nosotros el viernes, porque estamos, si no pagamos a la planta el 50%, nos quedamos sin luz nosotros. Y somos 40 personas que vivimos en esas colonias. Pues a mí, en mi caso... ¿No les habían dado una solución de la luz? No, nada. ¿No? Nos dijeron, la primera vez que nos metieron papeles, nos dijeron esta vez que sí nos iban a ayudar, pero después que salieron mal los papeles y ya no volvimos. Hasta ahora que estamos regalando otra vez, porque antier nos fueron a cortar la luz. ¿Cuánto se adeuda? Pues todos así ya pagaron, ya nosotros ya terminamos de pagar, pero no nos dieron ni un papel a nosotros para esos terrenos. Son de las de Margarita Sansores, esos terrenos. ¿Esos terrenos? ¿Y sí, cuánto pagaron ustedes? Pues yo pagué 20 mil pesos, pero hay gente que han pagado, mis demás vecinos han de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil, 50 mil, 60 mil pesos. 70 mil pesos también han pagado por un carro, y papeles no los han entregado a nosotros. Todo, pero siempre nos engañan, nos amenazan María Luisa Morales, porque esa es la vida de nosotros ahí. No. ¡Chihuahua! Restaurante a Chihuahua. Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva a la fiesta a tu casa con sus remolques y todo incluido. ¡Chihuahua!
Los otros que se plantaron, Abraham, fueron los de Antorcha Campesina. Ya se les acabó la miel sobre hojuelas con el gobierno. Recordará usted que hace algunos días este dirigente Tinoco, pues abrazado de todas las autoridades, decía que nos iban a ayudar y demás. Bueno, parece que no les han cumplido. Se quieren ir a unos torneos educativos al interior del país. Y bueno, querían unos autobuses. Digo, a los torneos educativos que ellos tienen como parte de su formación académica. Y bueno, al no tener respuesta, pues se plantaron de manera pues muy pacífica, pero además pues ya rompiendo todo trato con el gobierno del estado. Recordad que habían dicho que ya se iban a quietar, pero Antorcha Campesina, pues a veces no tiene palabra de honor, licenciado. Les das y no tiene llenadero esos señores. Así que ahí están las imágenes que les dejamos. Estos fueron los dos plantones el día de hoy que se presentaron por la mañana en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado. Y bueno, pasando a otra información, recordará también usted que desde hace días algunos regidores y bueno y gente de otros partidos políticos como Encuentro Social han estado denunciando que se perdieron obras en el trienio de Ana Marta Escalante. Uno de ellos es el Museo del Niño, el famoso... Nosotros lo dijimos desde el inicio, desde antes de que saliera Ana Marta, y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque me imagino que ya estaban dando ahí su lanita. Lo bueno, cañonazo. Y ahorita que está afuera, están haciendo un escándalo con este asunto, cuando desde antes de que rindiera su informe, se señaló este asunto. En mi caso, en lo particular, yo lo señalé y no se hizo absolutamente nada. Pues ahí está el asunto, porque los regidores pasaron de noche en el cabildo, aquellos que se fueron. ¿Recordás quiénes estaban? Bueno, pues había una... Bueno, luego les diré los nombres. Ahorita se van de la memoria, pero los que sí están muy entusiasmados con seguir con este escándalo mediático son los regidores del PAN, los actuales regidores del PAN, que, bueno, hoy se fueron hasta el Museo del Niño, la Timbomba, la llamada Timbomba, ¿no? ¿La Timbomba cuál era? ¿Cuál? Creo que así se llamaba, ¿no? Así se iba a llamar. Fuimos, está exactamente, está Solidaridad Nacional, enfrentito, donde están las vías férreas también, y a la entrada de Fidel Velázquez, y ahí solamente dejaron el... Pues ahora sí que la base de concreto, los pilotes de acero y bueno, nunca se hizo nada. Se tuvo que devolver el dinero, que eran 12 millones de pesos. Solamente se gastaron 4. Por no ejercerlo. Y bueno, pues ya pues esto fue lo que dijeron Pedro Cámara, el presidente del PAN, el municipal, dijo esto a las cámaras de los reporteros. Escuche. Creo que es una falta de respeto, creo que él no está en Copelchen, creo que se está confundiendo. En la montaña pueden engañar a la gente, en la ciudad no. Creo que debería de tener un poco más de criterio. ¿Por qué digo esto? Porque él sale a decir que todo lo que se ha declarado ha sido una mentira. Creo que la mentira más evidente puede ser la que tenemos aquí a la espalda, en donde se muestra una plataforma, una estructura a medio hacer. Y en los documentos que se han exhibido con anterioridad se muestra que les dieron 12 millones para ejercer la obra que el día de hoy está prácticamente a inicios en la parte de atrás de nosotros. Y la verdad que 12 millones de pesos mal aprovechados, ¿por qué? Porque si bien es cierto que no los 12 millones de pesos están requeridos como dinero extraviado, pero también es cierto que más de 7 millones de ese dinero lo devolvieron por no ejercerlo. En el documento que se exhibe se explica claramente que 7 millones de ese dinero lo devolvieron con intereses de medio millón por no poder, no tener la capacidad operativa de ejercer el recurso. Y 4 millones de ese recurso comprobaron 900 mil pesos, que es lo que ostenta en la parte de atrás como el primer gasto. Y los otros 2 millones y medio por los cuales se requirió y por los cuales se generó toda esta problemática no aparecen. Entonces, a grueso modo, ¿dónde me puede decir a mí el secretario del ayuntamiento que la obra está bien planificada, bien hecha y que el recurso fue ejercido? Creo que es un robo a más no poder. Y la denuncia que hicieron los regidores creo que está muy bien establecida. Si al final lo cobijan a Ana Marta, que el día de hoy fue premiada con una delegación federal, pues ya estará en el señor gobernador que ha dicho en más de una ocasión que él estará por encima de cualquier situación que no pueda ser comprobada. Creo que acá hay una clara violación al recurso y al erario público. Y pues nosotros sí pedimos que se investigue, que se llegue a las últimas consecuencias. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Te ofrecemos los servicios de resonancia magnética, laboratorio de análisis clínicos, tomografía, rayos X, ultrasonido 3 y 4D, densitometría ósea y mastografía. Estamos ubicados en Avenida Circuito Baluartes, 155, Barrio de Santana. Teléfono 981-116-1139. Seracam, Centro Radiológico de Campeche.
restaurant Chano y Chon invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de arrachera, pastor y res y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor del restaurante Chano y Chon. Bueno, y por su parte también la comuna salió en la defensa. Jesús Quiñones Loesa, secretario del ayuntamiento, que le explicó a los medios de comunicación lo que estaba pasando en ese sentido. Se no hubo hurto, no hay solapadera de corruptelas, y bueno, ya sabe usted, ¿no? El recurso se tuvo que devolver y hasta se pagó intereses por no ejercerlo. Escuche lo que dijo. El llamado es a trabajar de manera conjunta, que las acusaciones no ayudan en nada, y menos cuando no tienen sustento. Más que estar realizando acusaciones, es realizar una acción conjunta, como ha hecho el alcalde, como nos ha llamado el alcalde, a trabajar de manera conjunta por todas y cada una de las acciones en favor del municipio. Y como lo dice nuestro gobernador, igual, el que critique y no propone, no quiere a Campeche. Se ejerció el anticipo, que fue de 3.400.000 aproximadamente, y el resto de los recursos se regresaron conjuntamente con los intereses financieros a la federación. Restaurant Los Casitos. Restaurant Los Casitos les ofrece una gran variedad de carnes y platillos al estilo Michoacán. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en maciza, pozole al estilo Jalisco y la birria. Nos encontramos en Avenida López Mateos, Colonia Bosques. Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Restaurant Los Casitos. Bueno, y retomando los temas que se suscitaron el día de hoy en el Congreso del Estado, Abraham, recordarás que hace algunos días ya pues le dieron su permiso más bien para retirarse del cargo a Cristian Castro Bello, que se fue a la Sede Sol. Y bueno, pues ya que había quedado vacante el curul aquel que pues para no dejarlo sin diputado, pues hoy se convocó ya a que se presentara y tomara protesta el doctor Manuel Ortega Literas. Saludo para él. Y bueno, pues ya está, ya va a empezar a fungir. El próximo martes hay doble sesión, así que pues ya estará dentro de los curules de los priistas. Y a cobrar, ¿no? Y a cobrar la dieta y a cobrar muy bien. Y según esto va a trabajar mucho, ya sabe usted, cariño del cuarto distrito y todo lo que viene. No, sí, hasta acá. Menuda chamba se le espera al doctor Literas. Mucha suerte y de verdad que... Ojalá que regrese y no lo que se llevó o lo que se va a llevar, sino que regrese realmente a su distrito y responda a los electores que le dieron la confianza a Cristian Castro Bello. Pues los abandonó. Vea usted, ¿sí?, qué clase de diputados se mandaron, y pues resulta que ahora este muchacho se va a Sede Sol a hacer campaña con dinero federal, porque eso es lo que van a hacer, a lucimiento personal, y para que el día de mañana vuelva a estar en otra posición política. Usted es el que tiene la mejor decisión en ese sentido, porque por lo que vemos solamente lo utilizaron a los del cuarto distrito para que llegara y luego llegara Manuel Ortega Literas. Tremendo paquetote. Bueno, el día de hoy estuvo pues más que abarrotado el lugar, el recinto legislativo de María Lavalle Urbina, que está en la parte de abajo, pero pues bueno, ya se tomó la foto con las líderes. Ah, pues todo, sí. Todo es amor ahorita. Vamos a ver el final de la película, a ver cómo le va al señor, y ojalá, de verdad, mucha suerte, doctor, porque la va a necesitar, en serio. Okay. Y bueno, vámonos con este choquecito que hubo allá en la avenida Cuauhtémoc por Vía Férrea, Abraham. Así es, hace unos momentos ahí cerca de las 2 de la tarde se dio un accidente en la avenida Cuauhtémoc por Vía Férrea. Un motociclista terminó impactado contra un vehículo que le cerró el paso, iba a dar vuelta en U, obviamente, al parecer iba a dar vuelta en U, y pues obviamente el motociclista no midió su distancia, se impactó en el costado izquierdo de ese vehículo. Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de este hecho de tránsito, y pues bueno, iban a hablar a la aseguradora para que se hiciera cargo de los daños ocasionados en este accidente. Bueno, vamos con esta. A los que no le está yendo nada bien, y creo que debería de... Algo tiene que pasar, Abraham, porque hay cosas muy raras en esta situación. Fíjese usted que hace algunos años esta empresa llamada Ranky, es una empresa que suministra los alimentos en el Hospital de Especialidades Médicas Javier Buenfil Osorio, pues bueno, también se le fue retirado el servicio. Primero fue, los primeros que cayeron fueron pues la empresa de seguridad Coselim. Hubieron algunas cosas que no supieron decir, y al parecer el secretario de salud no estaba enterado, o simplemente permitió ciertas anomalías para la contratación de una nueva empresa. Ahora se da con el asunto de los alimentos. Canales, ¿tú tienes información? Así es, compadre, pues ya sabes, la gente nos busca para informarnos.
Al parecer el representante de la empresa Ramkey es Cristian Quinto, a quien le deben millonadas de pesos por prestar los servicios de alimentación en el hospital. Y simple y sencillamente él dice que le venían diciendo las autoridades, aguántanos, sí te vamos a pagar, al estilo la de limpieza, la que se tuvo que cobrar, al estilo Coselim, sí te vamos a pagar, reconocemos que te debemos, pero aguántanos, ya Benito sale tu pago, tú sigue trabajando, tú sigue dando el servicio. Y resulta que este miércoles en la mañana tuvieron que sacar todo lo que es su equipo de cocina porque las autoridades de salud ya contrataron otra empresa. Pues es que ya están ayudando a los amigos y a los primos y a los compadres. Así se está manejando porque, pues, al parecer, esta empresa chiapaneca que viene a dar el servicio Caleb, pues no cuenta ni con... Yo tengo información ahí de manera extraoficial que no solamente 5 personas están aseguradas, de un total de más de 50 que deberían de estar aseguradas. Sí. Le están dando todas las facilidades. Y creo que nada más tiene 16 gentes, ¿no? 20, le están dando menos de 20. Todas las facilidades para que pueda brindar el servicio en el hospital. No se licitó este asunto. Y si se todo bajo el agua. No han informado, pero además una empresa chiapaneca que pareciera que están pagando facturas a otros gobiernos que abonaron dinero a la campaña algunos de Alejandro compadres, Moreno. Algunos compadres. Al gobierno de Alejandro Moreno, no lo dudes. Y en este caso de la de pues el habituallamiento de la comida del hospital, imagino que también va a quedar algún amigo, algún compadre del gobernador o algún funcionario de primer nivel que se verá beneficiado con esta licitación. Pero bueno, habría que ver si que tienen que pagar lo que quedaron pendientes. Lo mismo pasó en el Cerezo de Cobén. Había una persona que por más de 15 años estaba dando el habituallamiento de la comida y los enseres para los presos, y pues simplemente se lo quitaron, se lo dieron a Carlos Vaqueiro y a un grupo de es más, hasta don Raúl Rosado nos encontramos el otro día, que ahora vende frutas para la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿En serio? Nos los encontramos allá la otra vez, iba con su orden de ¿qué compra, fruta vendía? De compra, no, sí. Le digo, ¿y qué onda si tú vendes llantas? No, me dice, aparte de que me llevan todas las patrullas, por lo menos 1.500, 2.000 pesos que me gano diario en la parchadera de llantas, que están bien jodidas las llantas de las patrullas, me dice, aparte me dijeron que para que me ayuden, como Alejandro es mi amigo, dice. ¿Y no le quiso dar a la Secretaría de Seguridad? Espérame, como Alejandro es mi amigo, pues también me dijo que me va a ayudar de esa forma. Que yo compre, haga una comercializadora de frutas y verduras. Y ahora vende tomates y chiles y cilantro para el penal. Fíjate eso. En la Secretaría de Seguridad Pública. Y te voy a decir una cosa, que en el hospital siguen habiendo así, denuncias. Otra de las anomalías es que, bueno, la puerta sigue cerrada, pero ahora ya le quitaron las llaves a los de seguridad, a los guardias. Ahora, desde arriba, manejan la llave. Y dicho por los mismos señores de la seguridad. Otro, hoy corrieron a la encargada que estaba en medio ambiente y limpieza de ahí del hospital, que porque era de la administración pasada. Órale. ¿Qué estará pasando? No lo sé. Pues es que fíjate que en este gobierno... Son los pagos de facturas. Sí. Pero además se ha generado una situación de psicosis, de perseguimiento contra la administración pasada. Yo no sé qué tanto ocultan, qué tan negro sea el gobierno de Alejandro Moreno, o quiénes estén tras de él, o qué facturas tenga que pagar. Porque, por ejemplo, llegas a las oficinas de gobierno a entrevistar a algún funcionario y ya tomaron la actitud que ha tomado Alejandro Moreno de psicosis, de que llegas y te quitan el teléfono. ¿Sí? ¿Por qué te llegas lo van a quitar? Llegas a la Secretaría de Gobierno, quieres hablar con el secretario de Gobierno, deje usted por favor su celular acá. Vas a todos los funcionarios de primer nivel que entran a hablar con el gobernador en la reunión. Lo voy a comprobar, Chaparro. No, es en serio, espérate, ahí te va. A todos los funcionarios de gobierno que van a las reuniones con el gobernador, tienen que dejar su celular afuera. ¿Para qué? Para que no graben lo que diga el gobernador. No sé qué miedo tenga. Pero, ¿sabes dónde también ya tomaron esa actitud? ¿Dónde? Bueno, ahí con el fiscal. Con el fiscal, quieres entrar a hablar con él de manera personal, te quitan el celular. ¿Quieres hablar con el secretario de Seguridad Pública? Me pasó al día de ayer. Ya ves que yo grabo a veces con mi teléfono. Ajá, sí. O documento mi audio con la grabadora del teléfono. Y pues que no podíamos pasar con el teléfono. Le digo, pues óyeme, pues ¿cómo voy a hacer la entrevista si no puedo, si no voy a...
con mi teléfono grabo la entrevista, le digo, además es un respaldo que yo debo de tener como periodista, para que luego no digan, eso no lo dije, no, acá estás, cabrón. Entonces, te quitan el celular. Entonces, tienen una psicosis, un rollo en el nuevo gobierno de Alejandro Moreno, que de verdad, qué lástima, hablan de seguridad, hablan de transparencia, y los primeros que se niegan a la transparencia y a la confianza de los ciudadanos y de los periodistas, son precisamente los funcionarios de gobierno. Y si no, ve cómo anda Alejandro Moreno con 3-4 camionetas blindadas, super blindadas. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tienen miedo los funcionarios? Todos los funcionarios de gobierno, hasta el vocero, tiene 3 huelepedos, que son la Secretaría de Seguridad. Ah, sí, ya los vi, yo los vi. Pero además, ahí te va el dato. Hablábamos ayer, antier, de este tema del semáforo delictivo, de que estaba reprobado Campeche a nivel nacional respecto a este tema de la capacitación. El tema es, lo que lo decía Argáez ayer, pues el tema es de que no hemos terminado de capacitar a los policías. Es una realidad. No ha habido recurso. El hecho de capacitarlos es darles un grado más o un escalafón más, y no hay dinero para pagar más sueldo. Y es entendible. Pero ¿sabes cuál es el detalle, Marilena? A lo que voy es de que las personas que están capacitadas, o los que son agentes A o B, ¿sabes dónde están? ¿Dónde están? Con los funcionarios. No manches su vida. Sí, por eso no pueden crecer y no pueden seguir compartiendo el conocimiento que tienen de los cursos de capacitación, porque los tiene el secretario de gobierno, los tiene el gobernador, los tiene el secretario de finanzas, el propio vocero. Tienen a los policías a su disposición. El vocero carga unos así grandototes, chaparrito. Bueno, chaparrito. Pues esas personas están capacitadas, o sea, tomaron los cursos y pues bueno, o por ejemplo, Roura y su gente que se llevó a Senemucán. A Senecán es Protección Civil ahora, ¿no? Secretaría de Protección Civil. Pues también se llevó a gente que estaba capacitada y pues bueno, los seguimos padeciendo esa situación de la falta de personal con capacidad. Y por eso quedamos en último lugar. Ahí está, señores. Ustedes lo escucharon de viva voz de mi chaparro. Con eso llegamos al final del programa. Nos vamos, Abraham, y espero que pues tengan buena tarde, buena noche, y cuídense mucho, y si hay algo importante lo estaremos transmitiendo. Así es. Hoy no me lavaré este cachete. ¿Otra vez tú? Otra vez. Bueno, nos vemos mañana. Yo pensé que ya no se bañaba y sentaba. Ya.